was extra special. And though you might be gone, and the world may not know, still I see you celestial. Buen día, bienvenidos al 3 a la mañana, lunes 9 de agosto del año 2021. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar una mañana más junto a ustedes. Una mañana lluviosa que está re linda para quedarse en casa acostado, tapadito, disfrutando del ruidito de la lluvia. Hay muchos que disfrutan de dormir con el ruidito de la lluvia, otros no. Pero está especial para quedarse en casa. Así que nada, agradecerles como siempre que me abren la puerta de sus casas para que yo pueda entrar con toda la información, el amor y el cariño y toda la buena onda todos los días a las 11 de la mañana aquí por la pantalla de Artigas Televisión. Bienvenidos al 3 a la mañana. Vamos a compartir con ustedes imágenes de nuestra principal avenida Lecueder, que por supuesto debe estar sumamente húmeda y tenemos un poco empañada nuestra cámara debido a las lluvias, a la humedad también intensa que se siente en el aire. Ya podemos ver que, bueno, debido al clima hay poco funcionamiento en la calle. Los lugares de estacionamiento, por supuesto, siempre están copadísimos. Venía para el canal y, bueno, se veía poco movimiento de lo que tiene que ver las personas en la vereda y lugares de cobranza. Casi seguro tiene que ver con el clima. Vamos a ir a nuestra cámara allí ubicada en la Torre de Aquarius, que gracias a Dios tenemos varios puntos para mostrarles y próximamente vamos a tener otros más. Ojalá podamos tener una cámara acá en el frente, así podemos chusmetear lo que hacen los vecinos, como siempre les digo. Ahí tenemos imágenes de nuestra cámara allí ubicada en Torre de Aquarius, que se puede ver el cielo gris, está lloviendo. Hay que aprovechar para quedarse en casa porque, bueno, este tiempo inestable, tuvimos un veranillo fuera de época, tuvimos un veranillo este fin de semana, ahora lluvia. Casi seguro vamos a tener una ola de frío, así que hay que cuidarse, hay que quedarse en casa, porque en estos tiempos donde te agarra la gripe, te voltea literalmente. Tenemos una alerta para compartir con ustedes, porque bueno, está clarísimo que el clima está horrible. Acá estamos en zona amarilla también, tanto como los departamentos de aquí abajo, en lo que tiene que ver con Montevideo. Alerta amarilla, tenemos fenómeno vientos fuertes y precipitaciones, una probabilidad del 75%. ¿Cómo? Les leo de abajo entonces. Fenómeno precipitaciones de tormentas y lluvias, probabilidad del 75%. Comienzo 9 del 8 del 2021 a las 9:30 horas. La actualización ha sido también del 9 del 08 2021 a las 12:30 horas. Les comento, frente frío ingresa al país generando lluvias y tormentas, algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar lluvias intensas en cortos periodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios. Ahí tenemos, bueno, tormentas y lluvias y, bueno, quizás actividades eléctricas, así que a tener muchísimo cuidado. Vamos con los avances de nuestro programa en la mañana de hoy. Tenemos una entrevista con Gonzalo Juracek del Ministerio de Agricultura y Pesca. Nos va a estar comentando algunas novedades, si tienen algunos proyectos, cómo está el funcionamiento con el tema de la pandemia. También tenemos noticias a profundizar de nuestras principales portadas de los diarios digitales que todas nuestras mañanas compartimos con ustedes. Tenemos a prisión uno de los tripulantes de embarcación de pesca artesanal. Aquí tenemos la imagen que vamos a compartir con ustedes y la noticia más adelante. Tenemos, recorrió más de 630 kilómetros en rollers desde Bella Unión a Montevideo en patines. Aquí está clarísimo en el kilómetro 330. El muchacho que ha recorrido desde Bella Unión hasta Montevideo.
los vamos a compartir con ustedes también más adelante. Tenemos qué manera de destruir todo, dijo Quechichán ante cambio de nombre de Uruguay Natural. La marca Uruguay Natural quiere cambiar claramente su nombre, digamos, estructura y logo. Y bueno, Quechichán salió al cruce. Tenemos también en la parte de los deportes, como todos los días, para compartir con ustedes aquí clarísimo las lágrimas de Messi. Creo que veía ayer mucho en las redes sociales, tanto Messi como los camarógrafos, fotógrafos, han llorado juntamente con él, porque si mal no me equivoco ha estado 21 años en el Barcelona y pensaba terminar su carrera aquí, pero lamentablemente el club no cuenta con un gran con una gran disposición del tema de dinero, en lo que tiene que ver con lo económico para pagar su sueldo. Entonces por eso es su retirada del club. Tenemos Messi se despide entre lágrimas del Barcelona. Nosotros tenemos un video y una noticia para compartir con ustedes. También tenemos Plaza Colonia festejó la derrota de Nacional con un irónico mensaje y luego lo borró. Como siempre tenemos las capturas de pantalla y aquí tenemos el irónico mensaje de Plaza Colonia. Nadies es más que nadies, pero las nadies, Dios, por favor, naides es más que naides, así. Pero las amarillas quedaron limpitas. Salud arroba Sportivo Cerrito. Esto tiene que ver con lo que fue el partido de Nacional contra Cerrito, pero ellos eliminaron este tweet. Como siempre les comento, salen a expresarse en redes sociales. Bueno, no se pueden expresar personalmente debido a todo esto que estamos viviendo, pero prontamente lo eliminaron luego de tener 21 retweets, 61 tweets citados y 195 me gustas. Digamos, ahora son me gustas, antes era favoritos. Esto, el club Plaza Colonia lo eliminó, pero las redes sociales lo tomaron una captura de pantalla y vamos a estar profundizando con ustedes sobre esto. Vamos a ir al estado del tiempo que tenemos en la mañana de hoy, siendo las 11 y 13 minutos. Tenemos temperatura 17 grados y 7 décimas, vientos del este y del sur de 24 kilómetros en la hora, una visibilidad de 15 kilómetros y una humedad del 96%, que está clarísimo que se siente en el aire esa humedad. Vamos a ver qué se nos presenta para la tarde con respecto al clima. Tenemos para la tarde cálido con cielo cubierto a nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas. Bueno, aquí está clarísimo que las tormentas nos visitará por la tarde casi seguro, pero esperemos que pase de largo porque hay ropa para lavar. Siempre que se cae alguna columna, pasa algún hecho que otro, así que esperemos que pase de largo. Vamos a compartir las principales portadas con ustedes de nuestros diarios digitales, como todas las mañanas. Tenemos diario Cambio desde Salto, que siempre tiene mucha información. Aquí tenemos trabajadoras sexuales se organizan para reivindicar sus derechos y empoderarse. En temas tenemos incipiente, grupo se organiza para arrebatar liderazgo al Bisú y Coutinho. Tenemos en temas policiales herido de arma de fuego en Costanera. Y nuevamente también en temas policiales vuelven a robar en Cementerio Central. También tenemos la caricatura para compartir con ustedes, que ya es un clásico en todas nuestras mañanas de lunes a viernes. Aquí tenemos los vecinos. Por un lado tenemos uno de ellos leyendo las noticias, por supuesto. Le corresponden 6 meses de prisión por robar 5 sillas, comenta uno. Y bueno, tenemos al otro vecino. No sé, yo lo sabía con monos y 100 sillas. Esa fue la respuesta de un vecino hacia el otro. Tenemos también para compartir con ustedes del diario El Telégrafo, que viene desde Paysandú. Tenemos Intendencia espera decreto reglamentario para actuar en situación de caballos sueltos. Las autoridades departamentales reconocen la existencia de dificultades para ejercer un efectivo control de los caballos sueltos en la vía pública.
el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, propuso en el último congreso de intendentes que se oficie al gobierno la rápida aprobación del decreto reglamentario de la ley de presupuesto 19.924. Tenemos por otro lado, ahora hay dos aviones para la escuela de pilotos, se sumó otro Sexan, puede ser 152. También tenemos el gobierno abre fronteras a extranjeros y evalúa si permite turismo de vacunas. Inoculación sigue siendo diferencial. También tenemos requisa de equinos. No es competencia de jefatura de policía ni del batallón. Tenemos las multas, están y hay que aplicarlas ante problemática de caballos sueltos. Clarísimo que esa es la noticia más relevante del diario El Telégrafo, los caballos sueltos en la vía pública, y casi seguro, seguramente van a tomar medidas sobre ese tema. Tenemos ahora el diario El Observador, que nos presenta en la mañana de hoy, aquí una foto, hoy almuerzo solidario de 13 a 15 horas, tenemos en el tema de rendición de cuentas, ONGs van al Parlamento a conseguir una manito apelando al corazón de los diputados. Tenemos retraso, falta de recursos, demora, planes del gobierno para asentamientos. Tenemos en temas del clima, precisamente en pronóstico, Inumet advierte por vientos fuertes y persistencia de lluvias para este lunes. Esto tiene que ver con la alerta que recién les estuve comentando. Intendencia de Canelones, Orsi apunta a barrios privados como nicho concreto para fortalecer recaudación por patentes. Tenemos el pase del año, locura por Messi en París. ¿Dónde esperan su llegada? La pregunta es, ¿cuántos millones le ofrece el Paris Saint-Germain? Tenemos Guido Manini Ríos, Uruguay está inundado de drogas y hay que dar señales de endurecimiento. Tenemos en temas de salud con respecto a la pandemia, fin de semana sin muertes por COVID-19 en Uruguay. Esto es una muy buena noticia. Tenemos calentamiento global. ONU, calentamiento global se acelera con consecuencias sin precedentes y en 2030, bueno, ahí continúa la noticia a profundizar. Vamos a ver qué nos presenta la principal portada del diario El País, que siempre tiene muchísima información para compartir con nosotros. Tenemos elección de autoridades. ¿Cómo quedó el mapa del directorio del Partido Nacional después de las elecciones internas? Esto en temas de política. Tenemos consecuencias de la pandemia. Retraso de hasta 4 meses para sacar licencia de conducir en Montevideo. Y la pregunta es, ¿cuándo se normalizaría? Tenemos nuevamente... En temas de política, Frente Amplio nombra a nueva coordinadora para reconciliarse con el interior. Tenemos también así funciona el pase verde que ya implementaron para cuestiones cotidianas al menos 21 países. En temas policiales, campo, el lugar estratégico donde tiraban droga era clave en la ruta del narcotráfico. En temas de política, nuevamente tenemos el ingreso de los argentinos, se producirá de forma paulatina. Tenemos a Sartori aquí en Partido Nacional, su foto. Tenemos tras solo lograr una banca en el directorio, Sartori prepara una tercera fase. En temas de economía y mercado, la teoría del microscopio, la pregunta es cuáles son los secretos que resultan ganadores en la pandemia. Tenemos por supuesto, la alerta amarilla. Inumet emitió una alerta por vientos fuertes y persistentes y otra por tormentas y lluvias.
Esto es lo que nos presenta la tapa del diario El País, su portada digital. Ahora los invito a que nos acompañen a ver la tapa del diario La Diaria. Aquí tenemos Iturralde, tenemos fue electo presidente del directorio del Partido Nacional. Dirigentes reconocieron el desempeño de Gandini. Tenemos como foto principal para Cabildo Abierto debe quedar por escrito el compromiso de radio de entregar datos de clubes canábicos porque con la palabra no alcanza. Los diputados oficialistas de la comisión que estudia la rendición de cuentas se reunirá este lunes para lograr los acuerdos que faltan. También tenemos en política nacional, plenario del Frente Amplio designó a María José Rodríguez, coordinadora transitoria del partido, y aprobó el ingreso de 3 nuevos grupos. En temas de primaria, continúa el paro de ADEMU, Montevideo y estudiantes de magisterio por adeudos a maestras y adscriptoras. Tenemos también, oh padre, ¿dónde estás? Esto tiene que ver Guillermo Sánchez, La Guardia, Ivone Perazo, Luciana Méndez en Academia. Esto seguramente tiene que ver con temas del arte. Tenemos por otro lado la Caja de Profesionales y su encrucijada, dilemas pasados, presentes y futuros. En política nacional, diputado del Frente Amplio acusa a Robert Silva de hacer proselitismo y violar la Constitución. En temas de coronavirus, en temas de pandemia y salud, segundo día consecutivo en el año sin muertes por coronavirus. Eso realmente es una gran noticia que está bastante destacada en todas nuestras principales portadas de los diarios digitales. Ahora vamos a ir con Diario La República, que tiene muchísima información para compartir con nosotros. En la mañana de hoy tenemos a Manini Río como foto principal. El Frente Amplio se autodefine como izquierda, pero si uno va a su actuar, el senador cabildante dudó si hoy son válidos los términos izquierda y derecha y le lanzó varios dardos a la oposición. Por otro lado, tenemos amenaza al Papa Francisco con carta que contenía 3 balas. También tenemos Medina celebró las 0 muertes luego de una crisis de salud sin precedentes. Y bueno, aquí tenemos continuamente la portada de lo que tiene que ver con lo deportivo del diario La República. Todo tuyo, Plaza. Esto tiene que ver con Plaza Colonia. Y esto es todo por hoy para compartir con ustedes las principales portadas de nuestros diarios digitales. Quiero comentarles que estamos de la mano de Pizzas del Este. Nosotros estamos a 11 y 24 de minutos. Aquí tenemos la propaganda. Tenemos el teléfono en pantalla 4772-4303, ubicado en Lecueder, número 826. Bueno, Pizzas del Este, que te puedes sorprender con un menú variadísimo, tanto ahora en el almuerzo, que cuenta con una gran variedad de viandas. Ahí vemos las exquisiteces que se pueden encontrar durante la noche, porque durante la noche siguen trabajando el chivito al plato, la milanesa napolitana, las papas fritas, bueno, por supuesto que las pizzas con una gran variedad de sabores. Espero que estén viendo las imágenes y les pase lo mismo que a mí, que me dan unas ganas de comer eso ahora, siendo 11 y 25 de la mañana. Pero bueno, eso te invita, te incentiva a que los llames, a que los contactes y que no te preocupes por el almuerzo. 4772-4303, y si querés ir hasta Chile Cueder, número 826. Además de que cuentan con este menú con una gran variedad. Tienen esa estructura maravillosa para ir a pasar un buen momento, con toda la higiene, con todas las medidas sanitarias a cumplirse. Así que están más que invitados a ir allí a Pizzas del Este. Comentarles que hoy estoy vestida por Tienda Áncara, con este vestido en un color terracota, maravilloso, y en otros colores, siendo un día lluvioso, como siempre digo, al mal tiempo, un buen look para ponerle buena onda. Tienda Áncara, que está ubicada allí por Lecueder, esquina Wilson, no tiene cómo perderse porque está
increíble todo lo que tiene que ver con la estructura, la nueva colección. Entraron muchísimas novedades. También contarles que la gente de Mónaco Calzado, como todos los días de lunes a viernes y principalmente los martes, que me acompañan doblemente, tanto en el 3 a la mañana como en el gol a gol. Bueno, Mónaco Calzados está con una gran variedad. Bueno, estas son las botas que estoy luciendo hoy, combinando con mi look. Son un estilo de gamuza, súper calentitas. El taco no es incómodo, los pueden usar tanto para una cena, el día a día, como ustedes les agrade más. Comentarles que, bueno, en el principal Mónaco pueden encontrar de todo, tanto para dama como caballero, indumentaria, para niños también. Como si no encontrás en el principal Mónaco los campeones que estás buscando, podés cruzar a la vereda de enfrente, porque tenemos al Mónaco Athletic, que cuenta con una gran variedad de indumentaria, de campeones, de marcas, de talles. Bueno, nosotros, si queremos llegar lindas y maravillosas para el verano, tenemos una gran variedad de indumentaria femenina allí, que no se lo pueden perder. Por Río Branco está el Mónaco en liquidación, que también tiene una gran variedad de zapatos, indumentaria. Está un espectáculo Mónaco que ha copado totalmente esta zona, así que no se lo pueden perder. Nosotros vamos a una pausa, no se muevan de ahí, acomodate, tenés un tiempito para ir al baño, prepararte un café, bueno, ya sabes, hacer tus quehaceres un ratito, y nosotros ya volvemos con mucha información aquí en 3 a la mañana.